A mí me nominó Codelco como responsable y líder del Plan B junto a Felipe, porque había muchas empresas que estaban involucradas en este proceso y había que estar un poquito más ordenado. Y por último, también cumplir con el objetivo que queríamos, que sea exitoso, sacando los 33 mineros hacia la superficie. ¿Cuándo asumió lo que había hecho? ¿Cuándo en ese momento de calma baja la adrenalina y como mira para atrás y dice, oh, lo que logramos? Mira, fue complejo porque cuando hicimos el contacto, yo creo que ahí estábamos, yo creo que liberamos mucha energía, ¿ya? Y después lo otro era un proceso nuevo de tratar de hacer ese sondaje, desarrollar el plan B, ¿ya? Y eso ya era un tema de día a día, de ir viendo para no cometer errores. Yeah. Porque si se nos atrapaba una herramienta, cualquier cosa, perdíamos el pozo. Y nosotros creíamos que la solución del rescate era a través de este plan. ¿Y costó mucho convencer a los tomadores de decisión de que ese era la mejor? No costó, porque fuimos a una reunión allí, le planteamos y se veía bastante lógico. Además que la forma de ensanchar se usa en la industria en los pozos de agua, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Pero utilizarlo para meter una jaula, eso ya era más novedoso y no costó. Lo único que nos pidieron, hay que hacer el sondaje piloto y a través de ese sondaje piloto hacer el ensanche suficiente para que pueda entrar una cápsula.